el regreso de Hunter x Hunter. Konosuba confirma su tercera temporada y cambio de estudio. Nuevo tráiler para la película de Dragon Ball Super. El manga Doctor Stone podría regresar con un nuevo material, Blue Lock, One Piece y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Con Walico, muchas gracias por el Prime. Con Walco, just resubed for 2 months. Dinero para el enfermito. Te habló el Sonyer, ¿qué pasó? ¡Ja! 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 ¡Que pague! ¿Para una foto mía? Hay que pagar. Hay que pagar una foto mía. 1000 bits la foto. Acá se pagan. Les voy a hacer un pequeño spoiler, y es que este video estará lleno de grandes declaraciones que han hecho los mangakas estas últimas semanas. Comenzando con Riishiro Inagaki, el autor de Doctor Stone, quien mencionó que su icónico manga todavía no ha llegado a su fin. Por ser vos, 1500 bits. Esta declaración fue compartida personalmente. No arruines Doctor Stone. Es de mis mangas favoritos, no lo hagas. Por el mangaka a través de un tweet que decía textualmente: Doctor Stone no ha acabado todavía. Parece que lo que quiere decir está más que claro, ¿no? Pues no tanto. Y una foto tula a vos, Maulim. 50.000 bits. Song en sus tiempos mozo diría: ok, sell me. Ya que nos deja a la interpretación un punto muy importante, si se refiere al manga o a su adaptación animada. Ya que si hablamos del manga, entonces podremos esperar nuevo e interesante contenido original por su parte, bien sea algún spin-off o incluso alguna secuela. Pero si hablamos del anime, entonces sería más que un simple recordatorio de su tercera temporada y su episodio especial, ambos proyectos ya confirmados para 2023 y verano de este año, respectivamente. Algo parecido ocurrió con el autor de JoJo's Bizarre Adventure, quien recientemente habló sobre el futuro de su manga. Pero JoJo Leon no había terminado, ¿no? No terminó. Más allá de los memes sobre cómo no ha envejecido ni un poco desde hace más de 30 años, Hirohiko Araki es, sin lugar a dudas, uno de los mangakas más... Ok, fuck you, by the way, diría Song. Sí terminó. Ah, ¿sí? Querido por toda la comunidad, por todo el amor que ha puesto a sus historias. Amor y pasión que sigue demostrando a día de hoy, casi 35 años desde que se comenzó a publicar la primera parte de JoJo's. En una entrevista reciente, Araki-sensei confesó que no tendría ningún problema en que JoJo's termine siendo el único manga notable de su carrera, ya que le gustaría seguir escribiendo sobre esta franquicia para siempre. Y creo que puedo decir con toda seguridad que nosotros también deseamos lo mismo. Seguimos, pero con una noticia rápida, y es que el anime Kage no Jitsu Ryokusha ni Narita Kute revela un nuevo video promocional, esta vez centrado en Alpha, una de las chicas del harem, digo, de la organización secreta pseudo-secta que lidera el prota. Para ser un isekai, debo admitir que su video promocional me llamó bastante la atención, así que si les interesa el género, creo que este podría ser uno de los isekais más resaltantes de la próxima temporada. Oh, sí. Otro isekai genérico. Sí, qué poder. Qué poder, qué divertido. De otoño, al menos dentro del género. Eso me prende. Cosa ay, que... ¡Ay, no! ¡Dart! ¡Vos no! ¡Ah, Dart! ¡Otro peruano más! Lamentablemente no ocurrió con la segunda temporada de Tate no Yusha, que ya se posiciona como una de las mayores decepciones. ¿Tanto tardó la gente en darse cuenta que Tate no Yusha era una poronga? ¿Tanto tardó? ¿En serio? ¿Les hicieron falta 2 temporadas para darse cuenta que era una poronga?
de la primavera, hasta el punto que su clasificación en plataformas como MyAnimeList no ha hecho más que disminuir desde su estreno, llegando a unos actuales 6.84 puntos. Clasificación que, ok, a simple vista no parece tan mala, pero si la comparamos con lo bien que le fue a la primera temporada y a las pésimas reseñas que tiene la segunda, pues el escenario se ve... Pero, si esto era... Tate no Yuya fue querido por los pajeros porque tenía un prota que se hacía el chat, una furra sexualizada y toda mina sexualizada que andaba por la vuelta le hacía tener escenas sexualizadas. Menos alentador, sobre todo considerando que esta era una de las continuaciones más esperadas del 2022. Y siendo sincero, sí está bastante regular. Es decir, tiene muy buenas ideas, pero las ejecutaron muy mal. Esperemos que repunte en este nuevo arco que se acaba de comenzar, ya que en el episodio 7 mostraron algunas cosas realmente interesantes. No lo viste, Dart, seamos buenos. Aún así, todavía nos queda una amplia lista de estrenos por ver, sobre todo ahora que Crunchyroll acaba de confirmar la distribución de tres de los animes más esperados de este año. Comenzando con la segunda parte de Orient y la segunda temporada de Kanojo o Karishimasu, ambos ya confirmados para la temporada de verano. Asimismo, contaremos con el El mejor espocón. El best espocón del último tiempo. Te amo. Te amo. Bachira, te amo, Bachira. Te amo. Te amo. Bashi coja. Bashi mantenga relaciones sexuales. Vaya y penetre todo lo que hay en la vuelta. Vaya y coja. Vaya y coja. Y no coja tranquilo. Coja bien, coja fuerte, coja sin forro. Acabe dentro, embarace, haga todo. Haga todo, Bachira. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Coja travesti, coja hombres, coja mujeres, coja perros, coja gatos, coja a los del chat. A todos, a todos. ZZZ, cállense. Cállense. Es más, le voy a decir como buen trolo. Cállense. Se callan. A ustedes les gustan los manguas, hijos de puta. Ustedes ven cosa de coreano. Se están volviendo las nuevas armies. Ustedes se están volviendo las nuevas armies. Se volvieron las nuevas armies. Sí, y ustedes lo saben. Se volvieron las nuevas armies. Estreno de Blue Lock para el mes de octubre. Definitivamente Crunchyroll se viene con todo y eso sin mencionar anuncios previos como la distribución y doblaje al español latino de Chainsaw Man. Ay, va a ser re peruano el doblaje en latino de Chainsaw Man. Creo que no hace falta volver a decir que este 2022 ya se ha convertido en uno de los mejores años para toda la industria. No cantes, Victoria. No cantes victoria tan rápido. No cantes victoria tan rápido. ¡De eso se trata! ¡Sí! Y a todo esto tenemos que sumarle que uno de los clásicos favoritos de la gente... ¡Otro! ¿Otro remake de Dororo? Pero si hicieron un... Si el remake de Dororo... ¿De Dororo no es del 2018? Dororo recibirá un nuevo remake este mismo año, pero esta vez no como un anime o manga, sino en forma de webtoon, el cual se comenzará a publicar a partir de diciembre y contará inicialmente con unos 10 a 15 capítulos. Pero si no saben qué es un webtoon, es básicamente un formato de cómics digitales que inició en Corea y poco a poco se ha ido expandiendo por el mundo entero hasta llegar a la industria del anime. Es horrible Tower of God. Como en el caso de Tower of God y The Ghost of High School. Como podemos ver en su primera imagen promocional, los diseños parecen estar a años luz de lo que hemos visto anteriormente. Aún así ya se confirma... No, coreano, no. No. Respeten los diseños de Osamu Tezuka. O por lo menos si lo hacen, háganlo como lo hicieron en la adaptación del 2017. No, siempre los coreanos arruinan todo. Arruinaron todo. Ya lo sé. Gracias, Nix. Ya, pero Tower of God se pone bueno en capítulo 500. Claro. ¡Ja! ¡Ja!
afirmó que este será un trabajo completamente oficial que contará con el apoyo y supervisión de Tezuka Productions. Pero si hablamos de clásicos, tenemos que mencionar el anime Spriggan, que regresará a nuestras pantallas el próximo 18 de junio. ¿Somos tan viejos? Sí. En otro capítulo de Intentando Adivinar lo que quiere decir Togashi con los garabatos que ha publicado en Twitter desde hace una semana, tenemos: este será el posible número de capítulos preparados para el regreso de Hunter x Hunter. Antes de entrar de lleno a la noticia, ahí les va un poco de contexto. Hace exactamente 6 días, el mismísimo Togashi confirmó de forma algo indirecta en Twitter el regreso del manga más esperado de toda la industria. Desde ese entonces, en esa misma cuenta que ya ha acumulado más de... ¿Qué? ¿2,4 millones de seguidores? 2,4 millones de seguidores. Ha estado publicando un montón de imágenes de borradores y sketches de lo que sí o sí serán los próximos capítulos de Hunter x Hunter, ya que, por si nos quedaban dudas, las mismas páginas tienen escrito el nombre del manga como pie de página. Para el momento que estamos haciendo este guión, la última actualización fue hace 2 horas y la foto en cuestión viene con el número 11, lo cual no es casualidad, ya que hasta ahora casi todas las fotos publicadas venían con un número que, según lo que les voy a decir a continuación, probablemente indican el número de capítulos en los que ha estado trabajando. No, no, es imposible que corra el ritmo de un capítulo por día. Eso es tirar un... Para mí es el número de página. Para mí es el número de página en el que está trabajando. Es imposible que vaya un capítulo por día, boludo. Es imposible, es... Solo el mangaka de Reta Girlfriend te trabaja a esa velocidad. Resulta que, según Anime News Network, Togashi comentó en la Weekly Shonen Jump que ha terminado los borradores de 10 capítulos. Esto nos confirma que los números que ha subido a su cuenta de Twitter se refieren a cuántos manuscritos ha terminado hasta ahora. Lo curioso es que ya va por el número 11, así que todo... ¿La gente sabe lo que es un storyboard? ¿Sabe lo que es un sketch hecho? Porque la gente piensa que el sketch es hacer una página. No. El storyboard es presentar el capítulo con sus 15, 16 páginas, pero en forma de boceto. Después ellos lo agarran y te dicen: cambia esto, mejora esto, cambia. Y vos, cuando lo pases al capítulo, lo haces con los cambios que ellos te indican. Brick Verdotaku, muchas gracias por el Prime. Digo, por el nivel 1. Brick Verdotaku just resubed for 1 month. Ha. 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 Esto indica que Togashi llegó descansado y listo para ponerse al día con su historia. ¿Pero la gente sabe que él tiene un problema crónico de espalda? Dart, ¿cómo carajo vas a pensar que está sacando capítulo diario? Un tipo que difícilmente pueda estar sentado en una silla. Llegó descansado, dice. El tipo estaba de vacaciones en Hawái, ¿viste? El rey ha regresado. Dragon Ball Super Super Hero luce un nuevo tráiler. No solo eso, sino que nuevas filtraciones parecen indicar que la película contará en su totalidad con 2 horas de duración. Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¡Sexo! De igual forma, la película... ¡Ay, sí! Película de Shang, sí. Sí, a ver, sí, que Shang tiene una hija, sí, dale. Dale, Luffy, encontrate con Shang, sí, qué divertido. A ver, habla con Shang, sí, ay, Shang, mirá lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Luffy? Sí, sí, sígueme diciendo, sí, sí, sígueme contando lo que te pasa, Luffy, sí, te quiero escuchar. One Piece Film Red también acaba de recibir un nuevo video promocional, esta vez haciendo énfasis en todos los miembros de la Marina y el gobierno mundial que aparecerán en la película, ya que, como vimos en avances anteriores, esta presentará un conflicto entre Luffy y Uta, la hija de Shanks. De momento no sabemos hasta dónde escalará todo, pero cada vez falta menos para su estreno. ¡Qué
rica que está Califa. Imagínate emocionarse por una película la cual no van a poder ver en buena calidad en mínimo 6 meses y que ni siquiera es canon. Se emocionan por una silueta que decían que estaba hace 800 capítulos oculta. ¡Ja! ¡Ja! Bueno. Se emocionan porque piensan que One Piece cura la depresión. Estreno el 6 de agosto, aunque quizás recibamos un poco más de información antes de lo esperado. Lo siguiente viene de la mano de una filtración bastante confiable, donde aseguran que el 8 de junio se llevará a cabo un directo en el canal de YouTube de la franquicia en el que se efectuará un importante anuncio para la película. Si les soy sincero, estando a 2 meses de su estreno y con un montón de trailers y detalles revelados, lo único verdaderamente importante que se me ocurre sería la fecha de estreno internacional de la película. O si somos menos optimistas y hablamos de cosas que no me podrían importar menos, algunos detalles extras sobre su estreno en los cines de Japón. Finalmente, Konosuba acaba de anunciar su tercera temporada. No solo eso, sino que confirma un cambio de estudio y la producción de un nuevo spin-off. Pero mejor vamos por partes. Después de Ya me he spoileado en el final de Konosuba. Tengo ahí los mangas, tengo hasta el tomo 6. De intriga, se confirmó que el nuevo proyecto que la franquicia se trae entre manos es, de hecho, la esperadísima tercera temporada. Anuncio que vino acompañado de la imagen promocional que ven... ¡Ay, no! ¡Ay, mirá lo separado que tiene los ojos Darnes! Parece que tiene un cromosoma de más. ¡Ay, no! Pero que... ¡No! Se empezaban a sacar cromosomas, pasé el dibujo, ¡no! ¡Qué hijo de puta! ¡Mirá cómo se separaron los ojos! ¡No! ¡No! ¡Aqua lolificada! ¡No! ¡Qué hijos de puta! Megumin la hicieron mierda, los hicieron mierda. En pantalla, que no solo nos sorprendió por lo buena que es esta noticia, sino por el diseño de los mismos personajes. No, no están viendo mal, el diseño no es del todo parecido a las temporadas anteriores, y eso se debe a la segunda gran revelación. Esta entrega no quedará en manos de JC Staff ni de Studio Dean, sino del estudio Drive, conocidos porque serán los encargados de traernos el anime de Uzumaki y la segunda temporada de Fumetsu no Anata E. Sé que los cambios de estudio suelen ser sinónimos de malas noticias. ¡Qué miedo! Pero en este caso la producción volverá a contar con miembros principales del staff de temporadas anteriores, como Takaomi Kanyasaki en el puesto de director en jefe. El último punto fue el que más sorprendió, ya que junto a todo lo demás se confirmó la adaptación al anime del spin-off Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo, centrado principalmente en Megumi. Para finalizar, tenemos que aclarar que no, de momento no hay fecha ni ventana de estreno ni tráiler para estos dos nuevos proyectos. Sin embargo, tomando en cuenta en que ahora es que los vienen a anunciar, lo más seguro es que se estrenen como mínimo para inicios del 2023, pero como siempre por acá estaremos anunciando cualquier información al respecto. Paren, paren. Quiero ver esto, pero paren.